No hay nada que temer a los recortes del Gobierno. El plan director de la Catedral Turolense se está cumpliendo y culminará sin problemas. El templo casi está restaurado a falta de la fachada de la Plaza de la Marquesa, la torre y algunos retoques en las capillas. Precisamente ayer el director general de patrimonio, Jaime Vicente, visitaba los trabajos de recuperación de la Capilla de la Inmaculada, cuyo retablo e imágenes estaban deterioradas. La Capilla de la Inmaculada es una capilla que, en su configuración actual, construye el el obispo Pérez Prado, hacia 1708, me parece que es, eh, y que tiene una decoración roca que se ha conservado relativamente bien, pero que hay dos capas de decoración sobre la decoración original en varias fases. El retablo Pérez eh, moya posiblemente toda la capilla, también la decoración de la paresea del mismo autor, aunque es una cosa eh, que terminarse de aclarar investigando en los archivos de la, de la catedral. En la capilla se apreciaban algunas fisuras. Además, había imágenes cambiadas de sitio y la pintura estaba en mal estado, pues acumulaba capas de tapas anteriores que han terminado por restarle esplendor. Por otro lado, se ha localizado la imagen de la Virgen original, que estaba en la sacristía de la capilla de Santa Merenciana, con lo que la capilla brillará como nunca. Eh, se ha localizado la escultura de la Inmaculada original, que en este momento es una escultura posterior, se ha localizado en de, de la catedral, la escultura original y se va a restar y, y colocar. Y en los estudios previos que ha hecho la eh, encargada de la restauración, al hacer en distintos puntos de la capilla, ha localizado, que quizás es lo más interesante, eh, los, restos de la pintura, los restos de la pintura del siglo XVIII, que eh, está relacionado con toda la decoración, con todo el resto. Bajo esta capilla había una anterior, cuyos restos se aprecian, aunque la actual es más alta. Se han previsto 10 meses de trabajo y una inversión de 300.000 euros. No obstante, desde la Dirección General de Patrimonio aseguran que la de Teruel es una de las catedrales en mejor estado de Aragón y no entienden los argumentos que se vierten en contra. Yo creo que ahí se está dando una información un poco, diríamos, incierta, ¿eh? por no utilizar otros argumentos. La catedral de Teruel está espléndida. La catedral de Teruel se ha aplicado el plan. De con una precisión eh, realmente envidiable. Y yo creo que con el resto de catedrales aragonesas y muchas catedrales de España, tengo que decir que la catedral de Terol está prácticamente terminada. Jaime Vicente se refirió también a los trabajos en la iglesia de San Martín. Los restos del templo anterior se han tapado para concluir la actuación en el templo y el museo, pero no se descarta que una vez estudiados e interpretados los restos, se incluyan en el proyecto de musealización.